Estamos streameando oficialmente. Ahí voy a compartir el link del stream por Facebook. Ya. Hey, ¿qué tal, bicho? Ahí voy a compartir el link de. Chucha. ¿Estamos transmitiendo? Sí. Sí. Wow. El único que no cachó. ¿Qué hotel que se ve la weá? No me sale. Ahora me sale. A mí me sale. Si no, me salió. Puta, me salió publicidad. De ABC. No, no sé qué. Me están pagando por ABC. Estaría bueno que. Nada, bueno. Esta plata para Twitch, toma. No para nosotros. No, no parece que estamos activando. ¿No? Sí. ¿No? Yo veo el stream en Twitch. O sea, como. Gracias, hermano. Confío que. En que sí, pero estoy diciendo que no me parece. Lo bueno, me parece muy raro. Al tiro meto la wea. Voy compartiendo el. ¿Cuánto wea están activando? Ojalá. 1000. Toda la hora necesaria. Tres. Ahora sí. A ver con quién voy a jugar esta vez. Con este weón. No, no, de hecho, el weón con más visualizaciones tiene como 44. Ya voy a usar la meta entonces. Ya. Yeah. A ver, pues no está en el orden de. Ay, no. Hay mucha gente tirando a bajarle. Puta. Y la mayoría no pasa de los 10 espectadores. Hermoso. Entonces la meta es 10. Nada, a él le gusta roja. Ah, sí, me parece que estamos. Pero cuando hay que darnos visualizaciones. Uh-huh. Yo igual puedo ir revisando el screen del celular. No sé si ustedes. Sí, yo estoy haciendo eso. ¿Quién está el sudo, güey? Ah, sudo, jaja. ¿Cómo diferenciamos a cuál es cuál lore? No importa. No puedes saberlo. Sí, no puedes. Entonces hay un problema. No. Nándote. No estaba yendo, hermano. No sé. Ah, las pajas, eso es. Chucha. Puta, no activé el agua del nombre, entonces no sé quién chucha es quién. Mira, yo soy el buen de rojo. Pero mamá a mí. Chucha, mierda. Simón, te odio. Lo odio también. No, no es verdad. ¿No? ¿No te odio? No digo que yo me odio, ¿no? Ah, sí. Está bien. Todos lo hacen. No. Simón. Espérate que voy a hacer techo en esta weá. No, Simón, tenemos un pequeño problema aquí, ¿eh? ¿Cuál? No presentaste el juego de nuevo. Puta el weón, por la chucha. Ni nos presentaste a nosotros. Por eso pregunté cómo íbamos a diferenciar la cual era cual lord, pues, weón. Pero llámanos por nuestros nombres, conche tu madre. Ya. A ver. Vamos jugando ahora, ojalá. Eso es lo que necesitáis saber. Cantación tuyo. Buenas. Ya voy, entonces, ya voy. Me acompañan aquí, ¿no? Ya, cabrón, culiao, caché. Se verá, estamos jugando. Ya, yo parto. Hola, cuando me jala. Se valen toda la vida, weón. Sí, weón, qué hijo de puta. Se está haciendo la valla, ¿no? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Qué tal, bitches? Bienvenidos. Sean todos muy bienvenidos a otra edición de I Wanna Be The Guy. Pégale al Simón, por favor. Ya, pues, Simón, voy a presentar. Ah, ya, no. Pero es que ustedes están hablando, pues, weón. ¿Podéis presentar? Hola, piñas.
Ya. Ya, sí, bueno. Sí, da lo mismo. Vamos a seguir jugando Brawlhalla. Ya. Chavales. Aquí. ¿Cuál es el pirata? Ya. Aquí está el Andresito de señor doctor profesor científico. Puta la wea. Acaba de morir. Aquí está. Javier López Rodríguez. O sea, lo conozcan de la serie Cebolla. La Cebolla. La Cebolla. La Cebolla. La Cebolla. La Cebolla. Hola, ¿qué tal? Y aquí Jofleto, mejor conocido como Jofleto. El Jofleto. Jofleto. Bueno, el campero. Ya, estoy dado para romper la raja. Bueno, y nadie viendo la wea. Como que no, ya la estoy viendo. Simón, tú estuviste como a dos pasos de. De animar vértigo, ¿no? Si este weón lo llevaron para repasar a Bañuela, weón. En el festival de niño estaba ahí esculeado. Estaba tras bambalinas esperándonos. Estaba tras bambalinas. No, si hay que salir en cualquier momento, weón. Espérate. Espérate, no. Tenía que como niño tonto. Sosteniendo una taza de café fría. Que se la deja así como bombofica, weón. Bombofica dijo, toma, toma. Oye, ¿qué pasa con el André? Acá estoy, pues, weón. Pero, ¿por qué te fuiste de Brawlhalla? Acá estoy, pues, weón. ¿No se fue de Brawlhalla? No, dice, ¿y shows in a legend? Ah, no, shows in a legend. Pensé que decía. Pensé que decía que salía de. ¿Cuándo le era, weón? Puta, cuesta mucho cuando vendí solo, weón. El mismo personaje, André. Yo lo escogí primero. Yo lo escogí. Es el mismo dilema, el primer estreno. Puta la wea. Ya, mira, yo soy amarillo y tú no. Claro, yo amarillo. Sí, soy Boric. Bueno. Soy Boric. Pero Boric no amarillo, es wea, ¿no? La misma wea. Es un estúpido. ¿Cuál es la diferencia? Es por la diferencia. What the deal? Uy, medio bueno, se me la guió. Me acabo de dar cuenta que no tengo arma. ¿Que no tenéis qué? Arma. Mamá. Tú no tenías amor. Ya, mire. Estoy enojado. Juan, tengo un mazo, soy Harley Quinn, concha de tu madre. ¡No! ¡No! No, bueno, tiene un mazo y Yu-Gi-Oh. Cabrón, el tema de. Soy Beyoncé. Del tema de la actualidad, ¿qué piensan de la nueva serie de Harley Quinn? Todavía no sé. Sí, la verdad. No tengo idea de cómo va a ser, no me interesa. ¿Cómo? ¿Dónde van a hacer una serie de Harley Quinn? Una animada. ¿Pero en dónde? ¿En no sé, en Netflix? Salió un trailer en YouTube. ¿Pero y es como con el estilo de la de los 90 o...? ¿Cómo dirías tú que era el estilo, Andrés? No, pero me refiero, es como son bastante abarcados el estilo del 90 y el otro, la verdad. Sigo por eso, porque. ¿Quién es? Me recuerda. No sé. ¿Alguna vez me recuerda? Batman el Valiente. Me recuerda la ¿Batman el Valiente? ¿Eh? Sí, sí la vi por. Un poco de eso. Pero Harley Quinn no salía en Batman el Valiente. No, sí, pero me refiero al estilo. El estilo de dibujo se refiere. Y se rompían la cuarta pared harto en el tráiler. Sí, pero. Referencia no, entonces, a Deadpool, de hecho. Eso iba a decir, era como. Jaja, mira, un cacho, hicimos Deadpool animado. Sí, básicamente dijeron eso, que hicimos una serie de Deadpool antes que Deadpool, algo así. Hermano, no aguantaron Deadpool como dos películas así, weón. Ya vamos a ver una serie entera, weón. Ya casi. Pero Harley Quinn no se parece en nada en Deadpool. Harley Quinn puede hacer todo lo que quiera. No, no están locos. Eso tienen en común. De eso me pasa. Sobrevalorado. Cállate, están locos. Yo creo que tú estás sobrevalorado, Simón. ¿Quién me valora? Bueno. ¿Qué? ¿Quién me valora? La caja eso, valora. Es una buena pregunta. Estás sobrevalorado, tú, digo yo. Yo creo que tu mamá te valora, ¿no? No. No sé, la verdad. Ah, chucha, te conté, Simón. ¿Para saltar? No. ¿Qué juego raro en este juego?
Ya hay 6 personas viéndolo. Bueno, somos nosotros 4. Para de saltar, weón, desagradable. Oh, saco, weón. De mierda. Ya, bueno, ahora somos 5 personas viendo la weón. Raja. La sucia me da amargo. Oye, ya, pues, weón. No. Oh, gracias. Oh, pensé que el Simón se iba a morir. Ya, bomba. Es que estaba bueno. Oh, Simón, madre, rápido. Oh, la wea terrible. Qué angustiante esto. Bueno, demasiado angustiante. No. Mátalo, José, por favor. Por favor, weón, mátalo una vez. Qué desagradable. Oh, los odio, weón. ¿Cuánto va a durar esto? Dura. Todo el live. Todo el live. No. Oh. Fíjate. Gracias, weón. Una nueva vida tuya, yo creo que un gané, me sé la verdad. Tú vas a estar sano porque salga. ¿Verdad? Supongo que van a hacer el sabor pomelo suave, ¿verdad? No sé, pero ahí estás preguntando qué pensamos de la. De que vaya a salir una vida tuya. Yo creo que. ¿Qué piensan del estreno? No sé, pues ver el triple, que culiado. Sudox F o Sudox, no sé cómo se pronuncia. Comenta. ¿Qué piensan del estreno de la nueva bebida Tula? Yo creo que la F es muda. Yo tengo una gran duda. ¿Detrás de esto están los creadores originales o se robaron la weá? Creo que se la robaron. ¿Qué? ¿Se la robaron? Yo creo. Quizás fueron las dos weas. Quizás una persona del equipo original se le robó la idea. O sea. Yo caché que sacaron un comunicado de que una página de memes los iba a funar. Sí, como una denuncia masiva, pero no caché la razón de la de eso. Como que no lo explicaron. Yo creo que era Edgyboy nomás, que por eso lo hicieron. Y bueno, como jaja, miran qué página más edgy somos, así que vamos a denunciar de esta página que está como jaja. Y a mí me genera otra duda la bebida Tula, si va a sobrevivir en el tiempo. No creo. Porque como que tiene mucho hype porque por el meme, y que obviamente cuando salga va a tener muchas ventas por el meme, pero la pregunta es si va a durar en el tiempo. O sea, mira, la web sabe bien de más. O sea, que eso sí, pero es que, buena. Pero es que sepa bien no es suficiente, pues tiene que haber una ventaja comparativa que no, la ventaja. Pero es que depende, porque por ejemplo Fruna sobrevive porque es como la opción económica. Ah, bueno. ¿Cachai? No, como tampoco, porque o sea, tampoco sabe especie y supuestamente bebía energético. Así que. Claro, pero. No sé. Pero es que por eso, pues tienen que hacer un. No sé, bueno, tiene que ser un producto más atractivo que Mike, que trascienda más allá del meme. Claro, pues, que trascienda más allá del meme, pues. Porque si la weá pretende vivir del meme. Al igual que no, los memes, sí, va a morir. Si pretende vivir del meme, va a durar poco, pero. Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí se va a mantener. Confío en ello. O sea, yo al menos pretendo tomarla. Deberíamos hacer un video al respecto. Una cebolla. Habíamos dicho un capítulo del Yona. Sí, de hecho. Por cierto, la gente que esté viendo se viene cosas lindas. Yona, próximamente. ¿Pueden dar una pequeña explicación de qué es el Yona? Es que tienen que ver la serie para entenderlo. Esa sí. Es la gracia. Si pero explicamos quién es el Yona. ¿Qué trae el Yona? A piña. ¿Ah? ¿Qué trae el Yona? Muchas cosas. A ver, creo que lo trae una nuevas opciones para crear contenido. ¿Cierto? Para lucrar. Ahora está sonando el tema del dog. ¿Te estás dando cuenta de lo que está haciendo Simón, güey? ¿Qué cosa? Está haciendo un buen anfitrión de Twitch, güey. Está haciendo tema de conversación, güey. ¿Lo está haciendo bien? Oye, güey, nos culiaste la mente, Simón. No la vi venir, güey. Me morí. Bueno,
De antes dijiste una guasa sobre Rick and Morty. Ah, sí, la salsa de McDonald's. La salsa de McDonald's, el meme. Ah, la que comían. La que comían, o sea, como en otra dimensión. Sí, porque la comían. No me gustó la tercera temporada aún. A mí tampoco. No me gusta Rick and Morty, así que. De hecho, no, y la primera y la segunda temporada yo la encontré muy buena, pero la tercera habían capítulos muy como olvidables y el capítulo de Pickle Rick lo odio. Lo odio, güey. Como que el capítulo de verdad me dio risa como los primeros 5 minutos y después fue como, por favor, callen a este concho su madre. A mí como que te dio risa. ¿Ah? ¿Te dio risa un rato? Es que me causó gracia al comienzo, porque fue como, ya, ok, es un pepinillo. Pero después fue como cuando Pickle Rick como que se cae por la alcantarilla, ahí me dejó de risa. Ah, claro. ¿Por qué se convierte en un pepinillo? Porque es un científico y puede. Literalmente, sí, literalmente esa es la explicación. Porque es como, jaja, qué chistoso. Como voy a ver mis responsabilidades, ¿de qué forma? Ah, haciéndome un pepinillo. Sí. Es que por eso, pues es chistoso, pero no voy a mantener un capítulo de pie a base de eso. Lo hicieron. Lamentablemente. Pero es que eso es lo otro. La primera y segunda temporada siento que tenía explicaciones más lógicas de cómo se resolvían las weas. La tercera temporada es muy como soy Rick y soy bacán. Como lo que pasa con La Casa de Papel. ¡No! ¡Pero volado! Oye, es Sudox F nos pone la posibilidad de que, y si posiblemente sea edición limitada, refiriéndose a Tula. De más, pero, pues, de más que sea, como que sacan como por un mes y después paran. No sé, o sea, yo no lo veo rentable, excepto que hay una marca así como detrás, como hacer una edición limitada de una de ellas, como que... ¿Quién está detrás de esto? Yo no lo veo rentable. ¿Quién está detrás? No sé. O sea, podría ser rentable. Si es que se vende bien. O sea, claro, quizás como muy limitado y como luego están diciendo, mira, lo sacamos, sí, por el meme, por eso, un como... mes, y ese meme va a explotar y vamos a hacer unos millonarios. Como, pero, pues, es que ¿cómo la van a vender, pues, bueno? O sea, se la van a vender a personas que cachan el meme, pues, si la gente que no cacha el meme no va a entender la referencia. Sí, pues, pero hasta el momento solamente han vendido la han hecho hype a puro meme. Como la pregunta, claro, es que... El público que no cacha sobre el video, no creo que los videos, que no creo que vayan a pescar mucho la wea. Y el público no, los públicos que conocen la vida Tula no puede mantener una compañía de pie. Es que no, de hecho, o sea, no, lo que dice que tampoco es verdadero, porque es como que, por ejemplo, como que no sé, la distribuyen así como tipo Coca-Cola y la venden como almacén y igual así. Y está el Bayern almacén y así como andamos una Tula. Y como que un viejo que está ahí, como que no cacha el meme, va a ser como, bueno, ¿por qué está viendo una Tula? Así, ¿qué mierda? Y como que quizás pregunte y va así, como que va a ser como todo un envase debajo del meme de como, ¿por qué mierda este pendejo culiado que no pasa con esto medio está viendo una Tula? No sé. Bueno, comprar Tula va a ser muy, muy incómodo. Bueno, piensa tú como cuando compré un golpe. Siempre, bueno, siempre que compré un golpe es como, oye, ¿y ahí dónde lo querí? Bueno, con Tula va a ser peor. Bueno, pero es que tú vas a ir. Ah, quiere Tula, maricueca, ya. Bueno, es que tú vas a ir con Tula a un almuerzo familiar y como que tu primo chico te va a decir, ay, me dais Tula, y te va a decir, tía, los cabros quieren Tula, ¿les puedo dar Tula o no? No, pero para. Como, para. ¿Quién lleva bebida energética en una junta familiar? No sé, los cuicos, supongo. Oiga, tía, le traje la Mr. Big aquí. Mr. Big con cerveza, weón. Pero ¿para qué la gente de Mr. Big se puede traer la Tula, weón? No, ¿cómo se llama esta otra weá? Red Bull. Oye, pero no la venden, no la venden, weón. Vamos, es que no sé qué dijiste. Ahí está. ¿Qué es eso? Ah, dijiste aleatorio. Pensé que era un personaje negro. Elegí al negro. Ya, pero ¿por qué estamos haciendo memes de algo que la gente no va a ver? Ah, no cacho. No importa, no lo entiendo. No. Aún tenemos solo 5 gente viendo la web. Siempre así, 5 gente. 5 gente. Ya no tenemos 8 seguidores, tenemos 9. 41 más y podemos hacer lo de Moji. Ya, consíguete 41 seguidores más, por favor.
No, no llegué. Pero tengo unos como gamers chilenos. Digámosle al Dylan que nos mencione en su... en un live. Bueno, ya dijimos que no, güey. Me alegro. ¿Por qué querés arruinar la única de las cosas buenas que tenemos con el Dylan? El Dylan lo arruina todo. Hermano, digámosle a los buenos de Tarreo, así del diario que se llama Tarreo, que nos hagan una wea. El nuevo canal de Twitch. Está surgiendo. El nuevo, de Twitch. Como esta wea es de Twitch, weón. Subimos los capítulos del Doc a Twitch. Oh. Lo transmitimos todos los días, de corrido. Como esos canales que se dedican a transmitir puras series de corrido. Como los Simpsons. En Facebook hay muchas de esas páginas. ¿Cuánto dura como...? ¿Los Simpsons? Caleta. No, la primera temporada, bueno. ¿De Doctor Simpsons? ¿De los Simpsons? Caleta. De hecho, creo que no era tanto la primera temporada de los Simpsons, pero bueno. No, debe durar su... ¿cuántico? Oye, me paren de matarme. Espera, ¿cuánto es la primera temporada de los Simpsons? No, de todo, pues. ¿Cuánto dura la primera temporada del Doc en tiempo? Me morí solo, que soy weón. Oye, que el público siga comentando. Es que no podemos... sus Docs... dando más preguntas. Oh, acertó. Lord de Pug dice jaja. ¿Quién es el Lord de Pug? Un chaco, weón. Dijo... Sudox F dice que los Simpsons se van de Apu. Chucha. ¿Qué opinan al respecto? Opino que Simón se va de piña. No. Oh. Ah, lo decís porque es negro, ¿no? ¿Quién ofendí? Simón, ¿tú se sentís como el árabe del grupo? ¿Como el árabe? Sí. No, nunca lo había pensado. ¿No te querés comprar un fez? ¿Cacháis los fez? Eso es como gorrito rojo. Sí, que, sí. Ya, deberís tener uno. Deberís tener la fedora. La fedora ya. Uy, hagamos que Sinbad use un fez. Pensé que la gracia de Sinbad era que usaba la fedora. Pero ahora usa un fez. Digamos a Santiago Martínez su fez. Oiga, vuelvo al tiro, espérense un poco. No. Por la mierda. ¿Y el Juan que está jugando más encima? Sí. Pero mátalo. Mátalo nomás. Ya, mátalo. Oh, Juan, desagradable. Ahí volvió. Tuviste tu oportunidad, José, y la desperdiciaste. Está bien, perdiste tu oportunidad. Oye, nuestra fan número uno no está viendo. Está dando pena. Sí, ¿dónde está la niña otaku? ¿Dónde está la menor de edad que veía en otros videos? ¡No! Buena. Oye, según voy a probar los otros modos de... ¿De qué? ¿Cómo? De cámara. Voy a probar el modo... Pues... Buena. Oye, weón, easy peasy, no, pero como ¿qué pasa si al final como que sigue echan a poderos Simpson y como que hacen como otra serie a lo que eran show de Apu? No resolverían nada. Oye, Javier, llegó Okizu. Buena. Sudox F dice, una pregunta para el Javier. ¿Para cuándo la secuela de su tonto plan? ¿Nunca? Identificado. Para los que no entiendan, el Javier hizo un cortometraje llamado Su Tonto Plan. Y eso es todo. Eso es todo lo que hay que entender. Estamos trabajando la secuela. Va a ser una webserie. Se llama Desafío Superestrella. Búsquenlo en YouTube. Ya subimos...
Tengo miedo. Sí, sí. Bastián, Bastián después de la cárcel le fue bien y se dedicó a repartir pizza en Valparaíso, pero se volvió cantante o bailarín o algo. De ninguna referencia. Busquen Desafío Superestrella, está súper bueno. Por lo demás, ¿quién es Sudox F? ¿Conoce a ti? ¿Pero quién es? No sé. Pero claramente vino por ti. De casualidad vamos a preguntar tu identidad, Sudox F. Por lo demás, nuestra querida Ayusus. Ya me montaron, así que. Bueno, llegó nuestra fan otaku. Ya habíamos dicho eso. Sí, pero estamos contentos. Pero puta la weá. Es que dijo hello. Me va a morir. Puta, no puedo leer los comentarios y jugar a la vez, weón. Es muy retardado esto. Lo cuando mueres. ¿Qué? Lee cuando mueres. Y si te morís vos mejor. No está bien, se murió. Ahí es cuando lo dijiste, así que. No, ya no voy a caer en eso, por la. Soy un weón random que llegué a Piña y luego al Javier. ¿Perdón? No, un rato. ¿Perdón? Oye, si esto es 100% real, me siento muy orgulloso, la verdad. No sé, sí. Si esto es real o en verdad es como. Primera cosa. El moto. Es como el Guille, weón. El Guille, claro. Ya, no hablemos del Guille. O podríamos explicar quién es el Guille. Ya, sí, pero probablemente hablemos muchas veces más. Guille, más conocido, bueno, en verdad, es conocido como Guille, en verdad se llama Guillermo Sorens, es un director de cine que nosotros conocemos. Dirigió El Último Lonco el año 2014. 14, creo. Sí. 14, y el 2017 estrenó La Isla de los Pingüinos. Eso es todo lo que hay que saber. Ah, y un detalle muy importante es que el Guille tiene varios seguidores en Instagram y es embajador de Medalla Real, un vino. Eso, todos los datos que tienen que saber. Ah, y un hipster, eso, punto. Pero menos, dicho eso, Sudox F y Guille. Ya, pero el punto más importante es decir que ese Juan fue profesor de todos nosotros, entonces por eso sí, me guía. Hizo clase en una un electivo de Simón ni siquiera lo conoce muy bien. Bueno, no importa, somos la mayoría, así que me puede decir. Pero el Simón da lo mismo. Es verdad. El Simón es el árabe. Te van a echar, te van a echar de piña. Árabe. ¿Qué? ¿Por qué árabe? ¿Por qué eres moreno? Por nada más. Puedo hacer muchas cosas siendo moreno. Es que no eres suficientemente moreno para ser niga, ¿cachai? Solamente te da para. ¿José también es moreno? ¿Qué? El José también es moreno. ¿Cuál es tu punto? Hoy Kisus agrega respecto a Guille y mucho vino. Es un borracho. Ah, no, y toma mucho vino. Es un borracho. ¿Cómo era, Chay? ¿El vino es bueno? ¿El vino es bueno? ¿Encaja en la raja? No empecemos, por favor. Pero es un dicho muy viejo. Me gusta el vino porque el vino es bueno y cuando encaja en la raja. Me está weando. Jugué como Faker. Gané. Jugué como Faker. Me caí. ¡Mierda! Por la chucha, man. Oye, dijiste la N-word, me acabo de dar cuenta. Eres más blanco que cualquier wey. ¿Qué estás haciendo acá? Javier, no puedes decir la palabra con N. ¿Cuál? ¿Negro? Eso lo dijo la Aukisus. Oye, váyanse a la chucha con sus memes, weón. Yo creo mis propios memes. Mira, aquí mira, aquí está un meme, pedofilia. Pero, bueno, ahí está el meme, yo soy el vino. Yo soy el vino. Yo soy el vino. A ver, ¿quién voy a hacer esta vez? Ya ves este gato culiao. Pero, bueno, es una pregunta muy profunda. Gato, más que gato. Niva. No. Sí, es que Sudox F, weón, voy a investigarte y voy a encontrar tu casa y te voy a matar. Bueno, merecía un fan leal. Es como la primera persona que te está viendo como desde un círculo cercano, o sea, lejano de nosotros, es como que la quería matar. Sí, no, pero con cariño. Pero con cariño. Tenés razón, muy mal. Lo siento. Sorry.
No sé qué chuchería, así que... ¿Es Zach Vines número uno? Zach Vines. No, vos. Quizás no. Pero no era la azul la fan número uno. O sea, perdón, la Aoi Kisus. Pero dijo porque soy... Porque sabemos qué es. ¿Mm? Pero preguntó porque sabemos qué es. Quizás no es. Por eso estoy volviendo tema relevante. Tula. ¿Qué pasa con Tula? No sé. Hermano. What's the deal with Tula? Hermano, sudo, weón. Si es que ni me di tu identidad, le registro así, me avisar cómo lo sigo, por favor. ¿Qué? Estoy manteniendo una versión con sudo. Un comentario como supuso que. Supuso que ante tu amenaza iba a eliminar su identidad de registro civil. Pero estoy diciendo que si lo hace, me avise cómo hacerlo. Si lo hace, que no avise sus datos. Que no avise. Los van a tener, pues, se lo va a borrar. No pasa nada entre nosotros. Bueno, de ti, la verdad, porque el que lo quiere matar es tipo, así que. Ya, chao. Pero no te vayas, igual. Chao. Puta, Simón, mira lo que hiciste, weón. Cosa. ¿Diciste que el José se fue? Puta José. El de ahí, weón. Olígame. Ayúdame a sacarlo. Oye, Simón. ¿Te puedo hacer una pregunta con mucha, mucha sinceridad? O sea, como. Voy a contestar con la verdad. Ya. ¿Cuántos cromosomas tenés? Más que tú. Ah, esa era la respuesta que esperaba. ¡Oh, no! Ponía el mismo chiste del primer stream. Me maté, weón. Recreando a poco. ¿Sabes qué falta para recrearlo como corresponde? ¿Qué? En negro. No. ¿Qué? Dámelo. Jugando en PC. Te va a ganar. No, no, conche tu madre. Aquí se arriba. Oye, Meloni, Melame, puta que son. Deberían volver esos conchas de su madre. ¿Tú los viste en la Teletón? Yo no. ¿Cuándo? ¿Tuvieron en la Teletón? Como la de 99, así. No, este año. Bueno, volvieron para la Teletón. Chucha. Pero ese no era Felipe Abello. Es que. Es que Felipe Abello lo están matando. Felipe Abello, yo he perdido de menos ni me la veo. Sudox F dice espejito rebotín. No, no sé qué, a qué quiere llegar. Entonces, con eso. Sí, refiere que los insultos que le lanzaste se le devuelven. Pero no le he lanzado ningún insulto. Bueno, lo amenazaste de muerte. Pero eso no es un insulto. Seguro. Sería un insulto si yo le dijera como que las cosas que le digo al Simón, pero. Está bien. ¿Está bien? No. Qué bueno que acepte. Se la voy a... Oye, Andresito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Comente más, pues, mi niño. Todo concentrado. Estoy pensando en otras cosas. ¿Qué estoy pensando? Pero piensa en vuelta. Puta, no puedo. ¿Por qué? ¿Qué no? Déjenme ser como soy. No. No. Tienen que ser youtuber. Es que estoy muy metido en la pelea, pues. Youtuber. Y si vamos a una escuela de youtuber, weón. Estoy seguro que en este verano se va a ver alguna, weón. Hagamos nosotros una. Con Guille Suárez. Su participación en YouTube es como Proyecto Lupa, un capítulo, un sketch. Él odió. ¿Lo odió? Ya, a ver. No, no. Ya, pero quizá. Además estáis sacando premisa. Alerta de. Alerta de noticia. Chucha mierda. Guille Suárez odia a Lucas Espinosa. ¿Guille Suárez se comió con Lucas Espinosa? Chavi, ¿qué te pasó? Tuvo un problema sin solución.
Morí. No. Debería haber un... Debería haber como un Brawlhalla, pero de... De Villa Dulce. Sí, Villa bueno. Dulce. Sí. Que sí. ¿Cuánta gente quiere ser de Villa Dulce? Como, es que como que ya Villa Dulce estaba en Flash, entonces como que... Hacer el juego no está tan difícil. Como que ya tenía yo los personajes, el archivo de los personajes. Sí, pues. Era llegar y poner en Brawlhalla. Así no va. Sí. Vos ponía el PNG para allá. Listo. Sí. ¿Cómo es el juego El Chavo de Pelé? ¿Cuál? No conocí el juego Pelé El Chavo. Ah, sí, lo he visto. No, bueno, Smash Bros. Smash Bros. No, el... No, el... que juego mal esta weá. Ganó un nuevo color, la weá mala. Oye, tenemos 7 personas viendo. Hola, la persona 7. Conche su madre. Hola, persona 7. Por favor. Oye, ahora 7 personas que están viendo. En el chat. Jason Mulatón 4613, quiero decir, nos empezó a seguir. Buena, Jason. ¿No debería salir una noticia de eso? No, Jason, weón. Jason es mi pana, Jason. Buena, Jason. No. Hoy Kisus, nuestra fiel seguidora, nos mencionó una historia. Vamos a ver qué puso. Bueno, gracias a hoy Kisus. Denuncian como este canal, por favor. Puso, vayan al stream de Todos Somos Piña en Twitch, link en la bio. Maravilloso. Qué leal. Muy bien. Muy leal. Muy leal, mira, el culiado trata a los suscriptores como perro, Juan. Erís lo peor que le ha pasado a Piña, ¿no? Desde el low. Se mató, weón. Pero a ver, se mató. Que no van a entender, weón. Yo. ¿Por qué te mataste? No quiero seguir viviendo. Ah, ya. Tiene sentido. Porque si era para otra cosa no sirve eso. ¿Qué cosa? Es que si era para otra cosa no servía eso. Lo siento, jaja. Yo porque con el curso de discos, pues bueno. Ah, bueno. Si queréis, lo apago. Ustedes me mataron. Considerado. Te lo merecía. ¿Por qué? Por bravucón. ¿No soy un bravucón? ¿Me dijiste? ¿Trataste de perro? No traté de perro. De hecho, efectivamente trataste de perra. No ganaba nada de perre. Perre. No sabes nada. Eres culiado. ¿Sí, cuándo nos vamos a llamar? ¿O somos piñes? Giles culiades. No, bueno, nada, Piña no tiene género, es imbécil. Piña. ¿Tú te identificas con Piña? Oye, el Andrés está campeando. No. El Andrés siempre hacía eso en... ¿En el Smash? Sí. ¿No viste su partida de Battlefield contra World campeón? Eso es mentira. Igual perdió. Peor medic de la historia. Peor medic de la historia, sin duda. Gracias. Oye, estoy seguro que esta si es competencia, ojalá esta cancha no oficial, bro. Estoy segurísimo. Hagamos un torneo de Brawlhalla entre nosotros. Dale. Entre nosotros cuatro. Sí, este es un torneo. Ya, este es el primer torneo oficial. Este, hoy Kisu dice: el Simón sí es un Brabuscón. ¿Qué tenés que decir al respecto, Simón? No sé. Soy un Brabuscón. ¿Por qué un bravucón, Aoikisus? Pero si tú acabas de decir, pues, mira que son cinco. Pero yo quiero saber qué opina nuestra fan, pues. Sí, pues quizás sea distinto a lo que dice Chavi. Voy a sobrevivir. Voy a ganar. De ahí, weón. ¿Qué bomba es esta mortal? Y vos, weón, te estás dando vuelta en sí. La buena, te va a ir de sabroso y después te gané. ¿Te va a ir de sabroso? Tipo como en los Simpsons. ¿Hiciste que hay ahí? Tipo como los Simpsons en el intuso ahí del canal.
¡No! Este guato que... Ah, bueno. Puta la weá. Ya, chao. What's up? Será el stream nomás. Será el canal. Saca un comunicado ahora. Lo tenía preparado. Una carta de suicidio. Me pega y me obliga a hacerle más ilustraciones real y se enoja cuando no le hago tiempo de entrega que me da. Eso es una declaración muy fuerte que ha hecho Aoi Kisus sobre Simón. ¿Podría repetirlo? Porque se escuchó bajo. De nuevo. Sí. Siempre me pega y me obliga a hacerle más ilustraciones al canal y se enoja cuando no lo hago en su poco tiempo de entrega que me da. Es realmente triste. ¿De cuándo que tengo tanto poder en mi vida? Chucha. Yo puedo confirmar las acusaciones. No, pero es que yo quiero saber, cuando ella dice ilustraciones, ¿es un eufemismo o es literal? Yo creo que, oye. Qué terrible. Oremos. Orinemos. ¿Cuál es este? ¿De a quién va a ganar? Yo. Ah, ya. ¿Cuál eres tú? Mira, ¿no tenéis los nombres prendidos? No. Yo soy los dos. Soy Lobito. Buena, buena. Oye, José, ¿dónde estáis? ¿Por qué te silenciaste? Porque voy a contestar en WhatsApp y se escucha cuando te creo, entonces qué baja, eso. Ah, pero ¿por qué? Ya. Pero ven a comentar el like, pues, si para algo te pagamos por las chuchas, wey. ¿Tú las ilustraciones? Oh. ¡No! Por weón. Sí. Por bravucón. Qué mal comentario. Simón, te vamos a quitar el poder de Twitch, weón. De verdad te estás comportando muy feo. Voy a tratar de ganar la partida sin pegarle a usted. ¿Perdón? ¿Vaya a campear? Campear sería como... sí, voy a campear. Me voy a bastar. Está bien admitirlo de buena de partida. Oye, José, ¿te podí... porfa? Es que para mí campear es como lo... como que se limita a los juegos de disparo. No se limita a los juegos de disparo. De Linkin Park. Oye, ¿sabes qué? Le cambio el modo de la cámara y... Y no pasa nada. Como que es la misma mierda siempre. Oye, ¿cómo puedo ver los nombres? Oye, ¿por qué se salió el José? ¿Y tú? Y yo. ¿Qué guay hice? Creo que me lo viste. Ah, ahí está. José. Ahí volvieron. La wea rara. Oye, José, voy a hablar, me está dando pena. ¿Cómo puedo ver los nombres de la gente? Hay una en las configuraciones, pero ya no podéis verlo. Ya fue. Ya. Bueno. ¿José? Ya voy a campear nomás. No, José. Puede este mapa culiado. ¿José? José. Saralín. Saralín. ¿Papá? ¿Papá? Déjeme viola. Un chiste. Sí, bro. Yo. Que el Alandre, porfa. Ya, se te quemó la chucha, Alandre. ¿Por qué? Porque ni el jefe. Eso es mentira, weón. Para mí, sí lo eres. Te quemó las dinámicas de poder en mi vida. No existe. Mira. No hay dinámicas de poder. La única cosa que sí existe es que tú estás en el lado más bajo. Está ahí aquí.
Era obvio. Dejaste chiste bueno, muy fácil. Bueno que lo sepas. ¿Sabes cuál es tu puesto en este lugar? Chao. Pero bueno. ¡Qué huevón! ¡Oh, qué huevón! ¡Lol! Matándose solito, ¿no? Ya, campeón todo, pues entonces. Ya. Descuidado, ven para acá. Ya, todos campeando. ¿Y cuál es tu cuatro paredes? No. Ya vamos todos a bailar. ¿No tiene taunts? Ah, sí, sí tiene. Más o menos. La chunta la weá, pues chai. Es que eso están reservados para el Simón. No, pero bueno, quería bailar contigo por la chucha. Eso te ríe guata a todos ustedes. Dile, Emma. Ya, chao. Oh. Madre. No cambiamos la hueá, punto. Simón, ¿te cuento algo chistoso? ¿Eh? Creo que pusiste la hueá por tiempo. Yo, sí, por eso es... dije, ¿cuándo puse la...? Puta la hueá, ya no voy a poder ganar. No, es que... automáticamente pegarnos para ganar. Puta, bueno. Si van a ir como el chuto, weón. ¿Qué, weón? ¿Qué tiene que ser con tiempo? Es más, es menos entretenido de tiempo. Sí, es verdad. Si van a irlo porque le ha pasado a Chile. Ay, Dios. ¿Por qué le ha pasado a Chile? Sí. Pinochet y luego tú. Oh. De hecho, está ahí arriba de Jaime Guzmán. Ahora no, me la voy a hacer que estoy chato esta vez. ¿Cuánto rato llevamos streameando, Simón? 40 minutos. Gracias. 47 minutos. Brigio. Va a ser un empate. Va a ser un empate. Un paté. Azul, o sea, perdón, Aukisus dice en el chat. Asqueroso, ¿no? Horrible. Los hombres al mando. Asqueroso, horrible. Puro macho al mando. Ya, pero. Ya. ¿Qué significa esto? De muerte súbita. Sácate de suya. Pégale, pégale, pégale. Se dan un guate y se mueren, creo. ¡Pégale, pégale! ¡Pero pégale! ¡Pégale, hombre! ¡Pégale, pégale! ¿Cuál es cuál? ¡Pégale un bu! El azul es el Chavi. ¡Pégale, el azul, weón! ¡Buena! ¡Buena! Ya era hora. ¿Cómo entonces? Yo soy el azul. Hoy era la hoy Kisus más habladora, puro hombre al mando, te invitamos. Y nos dijiste que no. A veces que no. Es verdad, falta. No tenemos mujeres en piña. La Javi. La Javi. La Javi tiene mamá. ¿Podemos jugar con su mamá y la Javi? Ya, ¿otra partida o lo cerramos aquí? No, ya la. Chucha, pero con ese ánimo. Una última, yo creo. Agárrame la weá. Una última. Esta es, gana la noche. Te gana el torneo no oficial. Sí. ¿Quién va a ganar? Yo. Puta. No. Nada que hacerle. No tenía que decir eso. Oh, no sabía que los personajes tenían estadísticas. Sí, pues.
sí. Va a ganar la diversión, weón. Va a ganar la amistad. André, te odio tanto. ¿Pero por qué? Míralo. ¿Qué? Déjalo ser, niño. Y déjenme ser, weón. Hago lo que puedo. ¿Y lo que no puedes? No, por eso no lo hago. Ah, claro. Qué bien. Qué sí. Bueno que sepa reconocer tu habilidad. Oye, es muy útil. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo lo mismo que André. Ay, no deberíamos estar matándonos, yo creo que. Ya, sí, sí, vámonos, chao. ¿Por qué me mataste? Respondía. Para André, esto es serio. Puta de la mierda, man. Simón, es tu culpa esto. ¿Por qué? ¿Cómo por qué, weón? Oye, ¿cómo se tira la alarma? Con la V, eso mismo. Ya, gracias. Perdió toda la esperanza. No te andré, weón. No, si ahora le pongo esperanza. ¿Te querés hacer como tu comeback? ¿Nos vaya a quitar las 9 vidas? No sé. Veamos si se puede. Bueno, hay 9 y 8. Pero si querés contar como la weá, pues dale. No. No, mi arma. Te he agarrado nomás del borde que está tu arma, güey. Había esperanza. Pintarse la cara color esperanza. Pintarse la caga. ¡No! ¡Oh! Apreté el botón de Windows, conchetumare, me salió bien. Buena. Adiós. Me acabo de morir. Increíble. Andresito, ¿viste? ¡No! Está bien, me lo merecía. Hoy Kisus dice UWU. ¿Qué significa eso? No sé. UWU. Como un mensaje. Está encriptado. Hay que descifrarlo. Creo. ¿Pero qué podría ser? Walter White. Willy Wonka. No, pues lo hiciste en el orden equivocado por la lucha sumaria. Sí, lo sé. Pero si voy a hacer un meme, lo voy a hacer mal. Eso es mentira. Eso es verdad. Eso es cierto. No me llama eso nada, es, y eso es increíble. Te gané, joven. Felicidades, José. Ganó. Se lo dije. Ya. Yeah. José, el campeón de piña. Bueno, Simón,
Tenemos 11 seguidores, teníamos 8 al empezar el stream. Buena, lo logramos. Lo logramos, cabros, solo faltan 39 más. Ya. No, Simón, que no escuche el público, pero tenéis que cerrar la wea. Gracias por avisarme por interno, camarada. Chao, gente. Muchas gracias por ver el stream. Ojalá nos vean en el siguiente. Gracias por ver el stream. Gracias por ver el stream. Hasta luego. Chao. Hola. Hasta luego. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Qué? Da. ¿Sigue? ¿Ya cortaste? ¿Cortaste la mierda?